puré de brócoli. Hoy vamos a preparar un puré de zanahoria y brócoli. Troceamos una cebolla morada y la echamos a una sartén que se vaya pochando. Pelamos y troceamos tres zanahorias. E igual, la echamos junto con la cebolla. Mientras se hace la cebolla y la zanahoria, hemos cocido brócoli que venía ya congelado. Lo hemos metido al microondas durante 9 minutos a máxima potencia. Subimos potencia y cubrimos con un vasito de agua para que se haga la zanahoria. Echamos el brócoli a una licuadora, batidora, lo que tengas. Una vez haya absorbido todo el agua, lo echamos a nuestra batidora. Un poquito de nuez moscada, perejil, sal y 200 ml de leche. Puedes usar la que quieras. Y trituramos todo. Y aquí lo tendríamos. Cocemos un huevo, lo pelamos y lo troceamos. Y lo vamos echando a nuestro puré. Lo acabamos con un chorroncito de aceite de oliva y un poquito de perejil por encima. Y vamos a catarlo. Aquí lo tendríamos. Muy bueno.